Send it to overtime. Four match points left. The same, but it's wide from Erdinger. Són Liliana Fernández i Elsa Vaquerizo, després de guanyar el preolímpic de vòlei platja que es va disputar a la Xina. Això els permet anar als Jocs Olímpics de Tòquio 2020 i disputar els seus tercers jocs consecutius, ja que van ser a Londres 2012 i Rio 2016. La verdad que ganar el preolímpico ha sido algo muy importante para nosotras. Estábamos bastante encaminadas con respecto al ranking olímpico y estábamos bien para de cara al año que viene, pero bueno, ganar esta prueba nos deja mucho más tranquilas. Yo creo que en este año y medio hemos evolucionado en ciertos aspectos del juego y creo que eso se ha notado también en los resultados, incluso en esta victoria en el preolímpico. Una evolució en els darrers anys que els ha permès millorar el seu joc i acabar terceres en el Campionat d'Europa. Abans d'arribar als Jocs, tenen uns quants tornejos per poder demostrar-ho. A lo largo de nuestra carrera hemos tenido muy buenos momentos, pero es verdad que esta temporada ha sido muy buena y creo que estamos, a pesar de llevar muchos años, estamos aprendiendo cosas nuevas y aplicándolas al juego y bueno, yo creo que podemos seguir evolucionando un poquito más, iremos trabajando en las cosas que nos faltan y a ver si vamos a mejor. Yo creo que lo que esperamos es ponerlo en práctica en los torneos que quedan del año que viene y luego que el resultado se pueda ver reflejado en Tokio, claro. A Londres i Rio de Janeiro van acabar en novena posició i ara creuen que han trobat la clau per superar aquella fita. Yo creo en lo que hemos estado trabajando este año, que ha sido en tomar decisiones en los momentos buenos del juego, pero también en los malos momentos, ¿sabes? A veces no tomábamos buenas decisiones o no pensábamos de manera consciente lo que teníamos que hacer. Y creo que eso es algo que estamos implantando, que nos ha costado, pero que creo que le hemos pillado ya el truquito. Y creo que de cara al año que viene eso es lo que va a hacer que pasemos a esos cuartos de final, a esas semifinales, y yo creo que superar esos octavos de final en los juegos. Per tant, la pregunta que els hem de fer, quin objectiu teniu per Tòquio 2020? La medallita. Vamos a ver, yo no voy a decir objetivo medalla porque es complicado, pero obviamente trabajaremos para ello, sabemos que va a ser un torneo muy complicado, pero vamos a hacer todo lo posible por estar en la mejor forma y llegar de la mejor forma posible a Tòquio.